Bienvenidos amigos a Risol TV, hoy desde el bar y restaurante Las Cabullas de Finca La Milagrosa, de nuestro amigo ganadero, propietario del Dinamita, don Luis Pérez. Bienvenido a Risol TV. Mucho gusto, Cholo, le agradezco mucho que me hayan invitado a los premios Taurus allá en Bagaces, Guanacaste, el 7 de noviembre. Estoy muy contento de eso. Así es, mis amigos, confirmado el Dinamita, 7 de noviembre, Bagaces, Guanacaste, premio Tauro, a la par de otros de los mejores toros de Costa Rica, como el Sombrerito, el Chambacú, el Coco, el Señor de los Cielos, el Milagro de Toño Espinar. Bueno, increíble la cantidad y calidad de toros que vamos a tener. También está el Catala, vienen 4 toros desde Nicaragua. Un evento que usted no se puede perder. El mejor evento del año, 7 de noviembre, Premios Tauro, Redondel de Bagaces, Guanacaste. Ahora, amigos, sigan, iniciamos el programa con lo mejor del rodeo interuniversitario del Campo Ayala en Cartago. Bueno, amigos de Risol TV, hoy recordemos lo que fue el rodeo agronegocios del TEC, realizado ya en Campo Ayala el 26 de septiembre. Y es que para la narración hoy nos va a acompañar Álvaro Berrocal, organizador y también estudiante y participante de lo que es el Tecnológico de Cartago. Bueno, muy buenas noches, Cholo. La verdad que muy contentos de estar el día de hoy acá viendo lo que es el trabajo de varios meses. Concreto, pero gracias a Dios todo salió bien y creo que la gente quedó complacida con el evento. Así como lo habla usted, Álvaro, el trabajo, esto lleva una organización increíble, lleva sacrificio, lleva horas de lucha, ¿verdad? Insistencia y muchísima organización. Quiero felicitarlos porque quizá que es de los rodeos interuniversitarios que más destacan durante el año. Pues muchas gracias, Cholo, la verdad que esto sin duda alguna no se puede hacer si estos compañeros, cada uno de los participantes, los equipos universitarios no aportaran el granito de arena de ellos y para llegar a cada uno de estos eventos. Entonces gracias sinceramente a cada uno de los equipos que confían y que llegan año con año para lo que es acompañarnos en este evento que la verdad que preparamos con mucho amor, mucho entusiasmo, porque la verdad nos gusta y nos gusta quedar bien, la verdad. Así es, Álvaro, es una pasión. Aquí vemos su equipo, ¿verdad? También muy organizados y son casi que ya muy consolidados, ¿verdad? Año tras año y algunos se van, pero vienen otros. Lo bueno es que se mantiene, ¿verdad? Tal vez, Álvaro, también cuéntenos un poquito de los equipos que iban a participar en este rodeo, de dónde venían, porque tenemos sabido ya que son de distintas partes del país y varias universidades las que componen este rodeo interuniversitario. Claro, Cholo, por ahí logramos tener, bueno, aquí obviamente tenemos el equipo de nosotros, también tenemos a la Universidad Veritas, la Universidad Técnica Nacional, la sede de Atenas, también tenemos por ahí a la Universidad Nacional, ellos nos acompañan desde la sede central en Heredia, los compañeros de la ERD. Por ahí no se nos puede quedar los buenos compañeros de la UCR, de verdad. Y para este caso, para este quinto rodeo, nos acompañaron alrededor de 7, bueno, éramos 7 universidades. Una buena asistencia, la verdad, de equipos. También mencionó lo que era el apoyo, ¿verdad? El apoyo de muchas empresas que creen ya en esta trayectoria que tiene el rodeo interuniversitario organizado por agronegocios, ¿verdad? Vimos empresas que ya son varios años presentes, Álvaro, y también empresas nuevas, ¿verdad?, que se unen a este proyecto. Claro que sí, Cholo. Bueno, aquí logramos ver el ordeño, que como ya lo mencionamos el año anterior, es un juego que nosotros logramos inventar por ahí, sacarnos de la manga. Es un juego de los más gustados, más entretenidos para el público. Y este año tenía una gran particularidad, que era exclusivamente para mujeres. Claro, el ordeño de la cabra, ¿verdad? Interesante. Y cuéntenos un poquito de las reglas, ¿verdad? Porque es una disciplina totalmente inventada por ustedes, entonces ustedes son los que ponen las reglas. En este caso, Cholo, las compañeras, 3 de las compañeras tienen que ir a tomar la cabra, que tiene un listón en el cuello. Ellas tienen que llegar a ordeñar 40 mililitros, que es lo que tiene aproximadamente el chupón. Tienen que soltar el cordón y salir corriendo hasta la compañera que está esperando el caballo al otro extremo del ring. En ese momento, las compañeras ya han quedado guindando o colgando el chupón con la leche ahí. Y la compañera que estaba esperando a caballo hasta que no le den el listón, no puede salir a tomar la cantidad de leche del chupón.
Aquí podemos ver, ¿verdad?, una de las participantes tratando, ¿verdad?, de tomarse la leche de cabra. No puede tocar el chupón tampoco con la mano, Álvaro. En ese caso no, Cholo. Es totalmente... Bueno, en ese caso se logró ver que se le soltó el listón, pero no, ellas no pueden tocar el chupón con ninguna otra parte que no sea solamente la boca. En este caso es válido, sí, que se reventó el listón, pero ella no soltó el chupón y sí es válido. En ese caso sí, porque ella en ningún momento tocó el chupón con la mano, entonces ella tenía que ingeniársela para terminar de tomarse la cantidad de leche. Bueno, excelente, ¿verdad? Esta disciplina, ¿verdad? Que innovan ustedes en lo que es los rodeos interuniversitarios. Y es que eso caracteriza este rodeo, Álvaro. Un rodeo diferente, muy atractivo y un público de lleno metido, cada quien apoyando, ¿verdad? Se siente mucho la euforia del público en cada disciplina. Sí, eso es lo que nos gusta verdaderamente. La gradería de Campo Ayala se siente el calor, de verdad, del apoyo de cada uno de los... De las personas que llegan a este rodeo interuniversitario y que verdaderamente creo que se sienten emocionados, se motivan y motivan a cada uno de los equipos a participar. Así es, Álvaro. Álvaro, también teníamos entendido que era dedicado a Cope Alianza, ¿verdad? Cope Alianza creyó este proyecto y apoyando a lo que era el rodeo interuniversitario. Sí, Cholo. La verdad que Cope Alianza es uno de los patrocinadores que tiene 4 años de estar con nosotros. Hay que agradecerle verdaderamente a Unibus. Es una persona que desde el primer momento que llegamos, ella confió en nosotros por parte de Cope Alianza. Igual lo mismo que Don Humberto Alpizar de Toyota, Pero Santocristo. Y ahí se logra ver la emoción plasmada en un proyecto como este. Vimos también a Alonso Alvarado haciendo de las suyas, ¿verdad? Y la gente que se presta también a participar, ¿verdad? A disfrutar, porque de verdad que se disfruta en esta actividad. Una vez más, felicitarlo, Álvaro. Y se venía la carrera de barriles, una de las disciplinas con más auge en el país. Sabemos del crecimiento que está teniendo esta disciplina, no solo en los rodeos interuniversitarios, sino ya en corridas de toros. Y también se está abriendo campeonatos ya solo de barrileras, ¿verdad? ¿Cómo ha crecido esta disciplina? ¿Cómo hay muchachas buenas, ¿verdad? Y ya interesadas en la competición. Ya no es tanto exhibición, sino que se compite a ganar y punto, Álvaro. Y también cabe aclarar, Cholo, que verdaderamente es uno de los eventos donde se logra apreciar la mujer, que ellas sinceramente la pulsean bastante y ya tienen su espacio en lo que son rodeos, en corridas, independientemente en el evento taurino que sea, pero ellas tienen su espacio. Claro que sí, también vimos uno de los nuevos apoyando este rodeo, que era Wrangler, una empresa que viene metiéndose de lleno, ¿verdad?, en este tipo de actividades, y no podía faltar apoyando a lo que era el rodeo interuniversitario del Tecnológico. Muy contentos nosotros, Cholo, la verdad que muchos patrocinadores nuevos, en este caso Vimisa, Wrangler Centroamérica también por ahí, que son personas o empresas, perdón, que verdaderamente confían año con año, y gracias a los trabajos que se han hecho años anteriores, esta vez han decidido pues formar parte de esta gran familia de patrocinadores que tenemos. Bueno, venía otra de las disciplinas ya acostumbradas, tradicional también en diferentes rodeos que se realizan en el país, que eran las estacas, ¿verdad? Aquí vemos también la belleza femenina participando en esta disciplina. Por supuesto que sí, Cholo, ahí se logra ver que hay muchas de ellas que ya están muy preparadas. La verdad que eso es algo que lleva entrenamiento, esto es de dedicación, de amor verdaderamente por lo que se hace. Ahí se logra ver, bueno, ya había botado una estaca por ahí, entonces eso es de penalización, pero sin embargo, cabe aclarar que por lo mismo, es un evento que es difícil, lo hacen mujeres y al público le encanta. ¿Quién ganó las estacas, Álvaro? Aquí, fue la disciplina femenina. ¿Cuál equipo ganó? Y también lo de los barriles, tal vez se nos quedó mencionar cuál fue el ganador. En este caso, Cholo, verdaderamente la que sobresalió fue la muchacha, la competidora de la UTN Atenas. Iba compitiendo con el caballo Apalusa de Don Ricardo Solano, un excelente caballo, entonces ella logró concretar en primer lugar tanto barriles como estacas. Entonces esto habla también de la
de la calidad, ¿verdad? Del profesionalismo, de donde ya tanto gana barriles como estacas y da lo que es la perseverancia, ¿verdad? El trabajo y me imagino la disciplina de esta muchacha para haber ganado ambas disciplinas. Sí, exactamente. La verdad que ellas tienen que pulsearla bastante, pero esto no se logra si no es con entrenamiento. Aquí logramos ver a la compañera de la UTN Atenas, esta Palusa, que verdaderamente está hecho para esto y ahí los dejo con la imagen para que logren apreciar. Una belleza, ¿verdad? Y una velocidad y el control, ¿verdad? Que tiene esta muchacha con este caballo que le ayuda bastante, ¿verdad? Y las ganas. Vemos cómo espuelea también y esto habla muchísimo del control que tiene una dama en el caballo. Álvaro, de verdad que una vez más, felicidades. Vámonos a unos comerciales y volvemos con más del rodeo. Cámara Nacional de Productores de Leche los invita a participar del Congreso Nacional Lechero Costa Rica 2015. Se realizará los días 20 y 21 de octubre en el Hotel Windham San José Herradura. Habrán conferencias, exposición de lácteos, exposición de trabajo de investigación, primer certamen nacional de quesos y la esperada exposición de bienes y servicios para la producción y la industria láctea. Para más información, puede llamar al 2253-5720 o enviar su consulta a contáctenos@proleche.com. Recuerde, ven y participe del Congreso Nacional Lechero 2015. Si quieres verte bien, ONCE es tu marca. Si vas a salir, ONCE es tu marca. La moda para ti, ONCE es tu marca. ONCE, ONCE es tu marca. ONCE. Risol TV presenta la gran final de la ATC. Desde el mejor escenario, Redondel, Orquesta de Sarapiquí, con los toros y montadores invitados. 31 de octubre, 6 p.m. Toros como el Cielito, el Yuquilla, el Cocoloco, el Cuaco, el Pulga y muchos más con las mejores ganaderías. 3X, Calilo Arguedas, Tony Barahona, Freddy González y Guille Murillo. Enfrentándose a los mejores montadores Rafa Durán, Jefferson Chavarría, Tobías Vega y José Murillo. Y además, toros finalistas como El Pinito y El Desconocido. Contaremos con la monta femenina de Yanori Salazar desde Puriscal. Recuerda, 31 de octubre, 6 p.m. Redondel Orquetas de Sarapiquí. Te invita Risol TV. Continuamos con más de lo que fue el rodeo interuniversitario. Álvaro, un llenazo completo, este escenario repleto de gente, de verdad que tiene una convocatoria ya de lo que es el rodeo interuniversitario del Tecnológico. Claro que sí, Cholo, la verdad muy contentos con el público que nos respondió, la verdad. Aquí logramos ver una de las otras disciplinas que contempla el rodeo, que es la vueltimanea masculina, ¿sí? Todo el ganadito que venía de Mario Serrano, Ganadería Santa Mónica, un ganado
pequeño, liviano, bonito, pero bravo. Sí, es que eso es lo interesante, ¿verdad? Que cueste, Álvaro, ustedes se hagan la tarea de eso. Muchas veces hemos visto rodeos, incluso cómo se quejan las mujeres cuando les echan un ternerito muy pequeño y ellas se sienten ofendidas, ¿verdad? Cuando el animal no les da la talla. Y es que tenemos muchachas valientes, aquí lo podemos apreciar, ¿verdad? Que saben hacer las cosas, saben de las labores y están relacionadas de una u otra forma con el ambiente taurino. Claro que sí, nada más que en este caso sí nos abusamos un poquito, Cholo, entonces tuvimos que hacerle una modificación al reglamento y meterles un compañero para que les ayudara a hacer la vuelta de manera más femenina en este caso, porque lo del ganado sí venía un poquito grande para ellas. Aquí logramos ver un poco de los accidentes, estos son los amigos de la Universidad Nacional que al final el público aplaude y agradece todo el esfuerzo que hacen estos muchachos, la verdad que la pulsean bastante porque quieren dar el espectáculo. No, y bañete a estos chavales también, ¿verdad? Porque les tocó bravo el animalito, ¿verdad? No era jugando la cosa, pero ellos ahí iban, ¿verdad? De frente a entrarle. Toyota Purdy Motor, una empresa grande, también apoyando el rodeo interuniversitario, ¿algo? Claro que sí, don Humberto Alpizar, un señor que ha confiado en nosotros desde hace 3 años ya prácticamente. También no hay que dejar de lado a don Daniel Alpizar de Ajeagro. Personas que confían en este evento. Aquí logramos ver estos compañeros que la lograron pulsear bastante, como se dice comúnmente. Ahí termina agotado uno, sinceramente, Cholo. Ya en esas instancias el cansancio es el máximo, pero la satisfacción es lo que queda y por supuesto que el público lo agradece, ¿verdad? Lo que también cabe destacar es que ninguno de los animales venía o fue fácil para cada uno de los equipos, todos venían difíciles. Aquí podemos ver nuestro equipo, ese compañero Luis Andrés, que él es muy bueno en la huelquimanea, la verdad, y las compañeras. Ese es el primer lugar de la huelquimanea femenina. Bueno, no, felicitarlos, ¿verdad? También vemos parte de la organización es eso, ¿verdad? Los animales adecuados para dar un buen espectáculo. También sigo felicitándolos, Álvaro, porque se dieron la tarea de llevar un muy buen espectáculo. Personas reconocidas también del ambiente, como los narradores. Tuvimos la oportunidad de ver a don Roberto Hidalgo, una gran persona ya muy destacada en el ambiente, Freddy Rojas y Alonso Alvarado, ¿verdad? La doble A más grande de Costa Rica, y que lograron meter a ese público también, ¿verdad? Se preocuparon por ese punto que a veces en ciertos eventos se deja de lado. Sí, la verdad que nosotros muy contentos, muy agradecidos con ellos, complacidos con el trabajo que realizaron cada uno de ellos como narradores. La verdad que no nos dejaron dormir el público ahí, y creo que el evento se presta sinceramente para ir y disfrutar un rato agradable. También agradecer ahí al señor Don Otón Solís, que nos estuvo acompañando en el evento, y por supuesto muchas personalidades como Miguel Celedón, personas que día con día confían en nuestro trabajo y siguen llegando a este gran evento. Bueno, hablando de personas también que les gusta apoyar y que sabemos que los ha apoyado a ustedes, Esteban Montero, ¿verdad? Con su empresa Monteco, fue otro de los patrocinadores que dieron apoyo a este rodeo interuniversitario. Don Esteban, por supuesto que desde los inicios, desde el primer año, en 2010, que hicimos nuestro primer evento, hablamos con él. Él sin pensarlo dijo que sí, y hasta el momento es uno de los patrocinadores más sólidos que tenemos nosotros. Aquí logramos ver. Esos animales estaban duros, de verdad. No lo aflojaban, Álvaro, de verdad que todos quieren ganar. Se ha vuelto muy competitivo, ¿verdad? Sabemos que se preparan, cada universidad se prepara para cada competencia. Antes tal vez era más aficionado, ¿verdad, Álvaro? Veíamos los primeros rodeos interuniversitarios donde eran muchachos con ganas de participar, muchachos valientes, pero tal vez con poca experiencia. Ahora les vemos ya que se preparan y vienen a dar más que un espectáculo, una competencia digna de aplaudirles. En este caso nosotros tenemos que agradecer mucho a don Ricardo Solano, que verdaderamente él es prácticamente que el entrenador de nosotros. Cosas de técnicas, aquí el lazo siempre va a costar demasiado ahí, definitivamente solo los que nacen en finca, pero y más con la presión y con todo el ambiente, el público ahí, es verdaderamente muy complicado, ¿no?
Esa técnica ahí del lazo como que nos falló un poquito, Álvaro, ¿verdad? Pero es parte de esto, ¿verdad? Vemos que el animal de ahí también conoce, donde ve la soga, se quita y eso es de lo que divierte al público en este tipo de eventos, porque es justificable todo ese tipo de acciones. Nosotros en este caso, o de lo que hemos tratado de luchar en los reglamentos del rodeo interuniversitario, es que anteriormente se permitía únicamente 3 lazos y el tercero, si se fallaba, ahí quedaba la jugada. Pero en este caso nosotros nos dimos cuenta que el rodeo universitario es para ir a disfrutar, entonces se le da 2 lazos y el tercero pueden ir a cuerpo con un tiempo de 4 minutos hasta que lo logren alcanzar, a ver si es posible. Muy bien pensado, ya que hay que cuidar el espectáculo, ¿verdad? Y no es bonito ver, tal vez los lazos se hacen muy rápido, los primeros 3, y se nos va el show, ahí muere y queda en la expectativa, ¿verdad? Y un público tal vez no contento. Y se venía el rescate, Álvaro, una de las disciplinas que más divierte a la gente, se usa mucho de intermedios y no podía faltar, ¿verdad? Cholo, definitivamente el rescate es un evento que nosotros, y creo que la gente ya se ha dado cuenta, en ningún evento puede hacer falta lo que es el rescate. Es un evento que divierte, hay equipos que lo hacen muy bien, verdaderamente, entonces la gente lo aplaude por la destreza, por la disciplina que tienen para hacerlo. Sin embargo, también la gente se divierte cuando pasa esto, justamente, que los competidores les cuesta treparse al caballo y... Bueno, Álvaro, sí, aplauden muy bien al que lo hace bien, pero le aplauden más al que lo hace mal, ¿verdad? Es que eso es lo divertido del rescate, y entre más cuesta y más dificultad tenga, bueno, aquí vemos que es que el caballito no ayudaba, ¿verdad? Un caballo muy alto para el rescate, tal vez, y lo veíamos un poco molesto también de la boca, entonces eso tal vez afecta al equipo, pero ayuda a lo que es el espectáculo. Exactamente, ahí, bueno, ese caballo, el palomino del inicio, era agradecer sinceramente a don Víctor Wolf, que ellos nos facilitan esos caballos, aquí lo logramos ver una vez más, pero sí, para este evento sinceramente hay que conseguir un caballo pequeño, que ayude con... que sea manso también, pero sin embargo ahí a veces cada equipo llega a pulsear con lo que se encuentre, entonces tienen que hacerle con las uñas, como se dice, pulsear. Bueno, Aperos Santo Cristo, otro de los patrocinadores, ¿verdad?, que colaboró con este rodeo, y ya son varios años también presente, Álvaro. Sí, en este caso Aperos, don Esteban, la verdad que ellos nos han apoyado mucho, empresa cartaginesa, y que sigue trabajando y confiando en el trabajo que hacemos nosotros también desde ahí, desde la vieja metrópoli. Bueno, ¿no? Y este rescate, aquí vemos la muchacha, la gente guindando y los dos al suelo. Esto es Risol TV, amigos, rodeo interuniversitario realizado ya el 26 de septiembre en Campo Ayala, en Cartago. Un rodeo que se realiza todos los años y Risol TV ya es el segundo año consecutivo que se los trae. Felicitar a la organización. Hoy nos acompaña Álvaro Berrocal, organizador y estudiante del tecnológico de este rodeo. Sigamos, Álvaro, comentando aquí lo que es tal vez cómo ordenar. Sabemos que los rodeos constan de muchísimos participantes. Oh, Álvaro, primero hay que ver esto, ¿verdad? Después hablamos de esto. Este muchacho fue el show del rescate, definitivamente. La pulsió, pero sinceramente después de, qué sé yo, el décimo intento que trató de hacer, el caballo no se la acomodaba, un caballo muy alto. Ahí, como dice popularmente, hasta que le da congoja a uno, no le agarran ganas de llegar y empujarlo, pero no se puede. Y es parte del evento y ay, es difícil, pero bueno, creo que el público agradece todo esto porque la verdad que es de ir a divertirse, de ir a disfrutar. La verdad, Álvaro, definitivamente se disfruta mucho y vea el aplauso de la gente, vea cómo se mete de lleno la gente en el momento que lo logra. Eso es lo bonito, ¿verdad? Eso es lo bonito porque lo que hablábamos, se premia muchas veces al peor, digamos, no fue el peor, o, bueno, quizá que sí, pero fue muy divertido, ¿verdad? Y esto en los eventos también. Aquí tenemos uno de los eventos también, el Agua de la Muerte, una vaquita bien bonita ahí, se prestó para la disciplina que es trasladar agua de un extremo al otro en un tiempo establecido, entonces el equipo tenía, cada uno de los equipos tenía que jalar la cantidad de agua que de ahí los jueces luego iban a determinar. Pero esto iba contra el reloj. Ya después se quedó para los improvisados. Una vaquita que dio bastante espectáculo, creo.
Claro, ya una disciplina más arriesgada, ¿verdad? Que se incorpora también, ¿verdad? No estamos acostumbrados a verla en los rodeos, casi que en ninguno, menos en los interuniversitarios. Más arriesgada, pero muy divertida, ¿verdad? Sabemos el espectáculo que dan estas vaquillas, y hacerlo de una forma competitiva, donde trata del equipo que llenara más rápido la botella de agua. Aquí en este caso lo que sí cabe destacar es que nosotros, como Rodeo Agronegocios, lo que tratamos es de incorporar las universidades, hacer compañerismo. Nosotros creo que hemos entablado buenas relaciones con ellos, incluso los ayudamos con algunos entrenamientos y cuestiones así, pero lo que nos gusta es eso, que las universidades se unan, que no haya esa rivalidad, que no haya siempre esa rivalidad, sino que más bien sea ir a compartir como una familia que somos todos, y enfocados también en el sector agro, que es lo importante. Antes hablábamos de que se ha vuelto muy competitivo, ¿verdad? Lo que es los rodeos en cuanto a la calidad, pero una forma muy dinámica, ¿verdad? De mucha relación, muy divertida, muy sana, que se compite, pero si no se gana, no importa. Como usted lo decía, ¿verdad? Se pierde esos pleitos que se dan tantísimo en los rodeos, que tal regla, que tal otra, ¿no? Aquí es más de disfrutar, pero a la vez compitiendo. Exactamente, ahí hay, obviamente que sí hay sus discusiones, un toquecito ahí por reglamento, por cuestiones, unas cuestiones y otras, pero la verdad que eso se supera, se olvida al instante, porque lo importante de esto es llegar, disfrutar con la familia, con los amigos, con todo, y pasar un rato agradable verdaderamente. Ajeagro, Álvaro, otro de los que apoyaron a este proyecto que ya tiene varios años y que esperamos sigan adelante. Claro, Cholo, también no hay que olvidar la tienda Vaquera del Establo, allá desde Liberia, que ya patrocinadores desde lejos se han estado incorporando y nos buscan porque quieren ser patrocinadores del evento. Entonces, creo que quedamos satisfechos con el trabajo hecho y esperándolos para el próximo año, que vamos a estar viendo a ver cuándo les avisamos la próxima fecha. Se preocupa muchísimo por el espectáculo, por una buena competencia, porque haya transparencia, Álvaro, pero también innovando. Venía la monta de toros, y no era toros cualquiera, teníamos al Chambacú, ¿verdad? Que era una de las jugadas esperadas, uno de los toros. Bueno, y aquí una monta de una dama también, antes de que se viniera el Chambacú. Sí, claro, ahí teníamos la compañera Eva Vargas, ella es una muchacha muy animosa, de las que más colabora con el equipo y que se presta para el espectáculo. Aquí teníamos también, bueno, lo que hablábamos de la calidad, vemos a un jinete como Aarón Sánchez, uno de los los jinetes más reconocidos de Costa Rica, jinete del grupo de Monta Las Águilas, en este toro del Jalisco. Jalisco de ganadería de Santa Mónica, Mariso Rojas. Ok, el Jalisco de Don Mayo, el famoso Mayito, ¿verdad? Que estaba ahí presente con este toro, ¿verdad? Que nos da una muy bonita jugada y la expectativa, ¿verdad? Esto... no es barato, Álvaro, no es barato este tipo de eventos, pero se puede hacer cuando hay trabajo, hay organización, hay compromiso por realizar bien las cosas. Sí, por supuesto, y porque nos gusta que la gente verdaderamente se vaya complacida con el espectáculo. Entonces ahí, por supuesto, agradecerle a Alfredo Mora Pekins y a José Murillo, que fueron los montadores invitados para estos dos toros, el Diamante. Que ahí logramos ver a José Murillo con una muy bonita jugada. Bueno, vemos un toro duro, ¿verdad? Este Diamante, una mole de carne, definitivamente. José Murillo, aquí hay que rescatar un poco. Sabemos que es uno de los grandes jinetes de Costa Rica, pero podemos apreciar donde queda el gallo del pretal. José pega la espuela en el pretal, se lo trae con Sir. Muchos dirán, ¿por qué se cayó tan fácil? No, digamos, aquí fue un accidente, tal vez ahí en la pegada, tal vez... falta de coordinación, colaboración, no sé, pero no puede José con ese toro el Diamante, y se venía el Chambacú, Alfredo Mora, uno de los grandes jinetes, pulseándola a la última, uno de los toros más botadores de Costa Rica, uno de esos toros eliminadores, y logra pararle la espuela con un cierre sensacional a este rodeo, Álvaro. Sí, la verdad que muy contento, Cholo, una jugada muy bonita, sí, verdaderamente creo que al público le gustó bastante. Entonces, dicen que no jugó como tenía que jugar, pero sinceramente nosotros quedamos muy complacidos, una bonita jugada, y por supuesto, la felicidad de Alfredo Mora, que era
la casa de él y logra pararle la escuela, como se dice, acá en su casa. Muchas veces, a veces se quiere eso, ¿verdad? Digamos, decir que no jugó, no, sabemos que es un torazo, jugó muy bien, la jugada muy rescatable, le falta tal vez un toque que tiene ese toro donde más se elimina, pero sabemos que lleva una excelente escuela. Álvaro, nos vamos con los ganadores, apreciando este grande y lindo juego de pólvora de Volcano, otro de los grandes patrocinadores, Juegos Pirotécnicos La Trinidad. Un saludo a don Pedro, ¿verdad? Propietario de Juegos Pirotécnicos La Trinidad, otra de las empresas que creyó en este proyecto El Rodeo. Díganos usted los ganadores. Claro que sí, Cholo, por supuesto, las posiciones, los ganadores. Volcano, tenemos en el primer lugar a la UTN de Atenas, que por segunda vez consecutiva se lleva este primer lugar. En segundo lugar tenemos la ERT, y en tercer lugar teníamos que quedar dentro de los primeros, Cholo, no había de otra, entonces ahí quedamos bien pulseado, pues se logró, pero quedamos de tercer lugar. Bueno, felicidades, Álvaro. Amigos de Rizol TV, esto fue el Rodeo Interuniversitario desde Campo Ayala, se lo trajo Rizol TV. La Cámara Nacional de Productores de Leche los invita a participar del Congreso Nacional Lechero Costa Rica 2015. Se realizará los días 20 y 21 de octubre en el Hotel Windham San José Herradura. Habrán conferencias, exposición de lácteos, exposición de trabajo de investigación, primer certamen nacional de quesos y la esperada exposición de bienes y servicios para la producción y la industria láctea. Para más información, puede llamar al 2253-5720 o enviar su consulta a contáctenos@proleche.com. Recuerde, ven y participe del Congreso Nacional Lechero 2015. Si quieres verte bien, Once es tu marca. Si vas a salir, Once es tu marca. La moda para ti, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Cita de campeones este 24 de octubre en Boca de Arenal, con los mejores montadores, entre ellos Carlos Baltodano, José Murillo, José Sevilla, Brandon El Chino Ávila, montando a los mejores toros del país, como el Manila de Jesús Porras, el Samurai de Olman Badilla, el Carapálida de Carlos Lara, el Chambacú de Hacienda Los Cocodrilos y muchos más. Patrocinan Ingenio Cutis en Boca de Arenal, Matadero Santa Rosa y Carnicería La Plaza. Te invita Rizol TV. Este 14 de noviembre, Eventos Taurinos Los Haces presenta la gran cita de campeones. En el Redondel de Azovipa, 8 de la noche, los toros más extremos de Costa Rica versus los campeones de las mejores agrupaciones. Con la gran casada Brandon El Chino Ávila montando el coco de la ganadería J.C. Salazar. Además, rodeo mano a mano de agrupaciones, Los Populares y Los Amigos del Pacífico. Del 13 al 15 de noviembre, Campo Ferial Azovipa, patrocinan Hotel Sufin Hermosa y Construcciones y Remodelaciones Lola. Te invita Rizol TV. Premios Tauro Bagaces Guanacaste, 7 de noviembre, el evento que todos quieren estar. Amigos, y es que seguimos confirmando los toros. Juan Carlos Salazar, el coco confirmado a los Premios Tauro en Bagaces. Claro que sí, Jorge, y amigos, Dios primero, allá estará el coco. Sí, qué ganadero no va a querer estar en este gran evento. Imagínense que desde Nicaragua, desde la hermana República de Nicaragua, viene el Pollo Moto de Ernesto Ruiz, el Humilde de Nácer González, el Guapote,
el sopapo de Ronald Araos, torazos ese día en este gran evento, Jorge. Así es, y es que esos cuatro toros, los mejores de Nicaragua, estarán a la par de los mejores toros de Costa Rica. Toros como el Dinamita, ya confirmado, el Sombrerito, el Chambacú, los dos Chambacú, el Chambacú de los Pobres también estará ya en Premio Tauro, a la par del Señor de los Cielos de Macho Carballo, el Catala de Pepe Chavarría. ¡Qué torazos nos lleva Premios Tauro Bagaces 7 de noviembre, Juanca! Y es que ya ustedes pueden adquirir la entrada, ya están las entradas en preventa. Pueden, a la cuenta que aparece en pantalla, asegurarse su campo al evento del año. Jorge, y esto no termina ahí, porque no has hablado de la casada. El toro campeón rústico junto al montador campeón rústico también estará el 7 de noviembre. El acordeón con José Antonio Meléndez también ese día en Bagaces, Guanacaste, 7 de noviembre, Premio Tauro, décima entrega. Y por si fuera poco, Juan Carlos, a todos los que adquieran su entrada en preventa, tendrán la oportunidad de participar en la rifa de 2 noches y 3 días en el Hotel Monteverde, con desayuno incluido, para premiar a todos los que adquieran su entrada con tiempo. Ahora, Jota, vamos a conocer otro de los toros que estará ya en Premio Tauro, el Milagro, de Hacienda Los Ochal, los hermanos Espinar. Milagro vino por medio de un amigo, el negro aquí del Paso. Ese toro es hijo del Borrego, un toro que era de Jeffy Dávila, y él vino aquí a la finca como de 200 kilos, después de ahí lo agarré yo y ya lo empezamos a trabajar, y el toro fue dando poco a poco. Y ahora es lo que es, y se ha trabajado mucho y el toro ha dado mucho que hablar. El toro es un toro pasivo, anda casi siempre solo el toro, porque más bien le tiene miedo a los otros toros, entonces anda muy pasivo en la finca. Él anda siempre solo y tranquilo, y lo tenemos, duerme en los potreros, duerme en las cuadras y sale en la mañana en los potreros. Pero los toros, cualquier toro puede ser bueno. A veces uno se características de los toros ve, pince corta, cortito el toro, oreja pequeña y todo, rabo chiquito, pero el toro, hasta los toros más feos pueden ser los mejores. Bueno, antes de jugar el toro, nosotros vitaminamos el toro. Cada 3 meses desparasito, antes, 3 días antes de la jugada, le meto un suero a los toros, y después de jugada se le pone, depende si el toro se golpeó o algo, se le pone desinflamatorio, y cuidarlo. Yo siempre nosotros cuidamos mucho a los toros, damos alimentos, caña, silos. Sí, nos tomó de sorpresa que estuviéramos en los Premios Tauro, pero de ahí, contentos, y ser nominados entre las 5 mejores ganaderías del país es un lujo, y vamos a tratar de seguir y ojalá aprovechar esta etapa. No, el toro es un toro tranquilo, el toro se para bien en la manga, un toro nervioso, el toro a veces llega y se echa una vez y después se vuelve a levantar, pero eso lo hace una vez, pero el toro está en condiciones de hacer la jugada. Claro, ¿no? Uno no puede decir que el toro va a ser un jugadón, porque uno no sabe cómo estará el toro. El toro uno lo tiene bien, pero uno no sabe si va a jugar o no. Los toros es algo que hoy juegan bien y mañana no. Entonces eso es suerte. Aquí en Hacienda Los Ochal, siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre hemos tenido toros de monta, pero antes era más
mi papá regalaba las corridas, solo le pagaban el camión y que le atendieran a la gente. Después eso fue cambiando, ya empezaron a cobrarse los toros y yo fui agarrando ya los toros cuando tenía 7 años. Ya los toros los agarré ya yo y hemos seguido ahí levantando la ganadería. Hemos tenido muchos toros de nombre. Es algo muy duro y muy lindo, pero siempre hemos estado metidos en esto y ahora vamos, es un orgullo estar en los premios Tauros y vamos a ver si el toro nos hace lo que tiene que hacer y que ponga en alto la finca. Bueno, amigos de Rizol TV, acabamos de conocer el toro El Milagro, toro de Hacienda Los Ochal de los hermanos Espinar, toro que estará ya en Bagaces, Guanacaste, este 7 de noviembre en los Premios Tauro, un evento que usted no se puede perder y es que ya está en preventa las entradas, así que en este número que aparece de cuenta, usted puede asegurarse su campo a este evento, al evento del año, porque tendremos toros como El Sombrerito, como El Chambacú, Chambacú de los Pobres, estará El Señor de los Cielos de Macho Carballo, bueno, increíble la calidad de toros que tenemos, tanto así que traemos 4 de Nicaragua, viene El Humilde, El Sopapo, El Pollo de Moto, bueno, los mejores toros de Nicaragua, los mejores toros de Costa Rica en el mejor evento del año, asegúrese su entrada. Y ahora, amigos, vámonos a conocer El Dinamita. En primer lugar ha sido donde he conocido muchos pueblos, primeramente, ¿verdad? Muchos amigos he hecho por medio del toro. Y están así que todos ustedes son mis amigos, ¿no? Por medio del toro, ya se me está dando esto hoy. Y ahí para la familia, Dinamita es el Dinamita, ¿verdad? En la finca. Y están así que ahí hay otros toros, en la finca hay otros toros, pero él, ahora lo tenemos un poquito más, ya más chinito, ¿verdad? Bueno, sí, cuando se trajo para acá, sí, obviamente, sí, se les da, ¿verdad?, el cambio de clima, el cambiarlo de sitio, sí, lo extrañan eso un montón. Y después, y cuando uno para afuera, depende, pero aquí este camino por el cerro, sí siente uno que lo extraña, lo refría un poquito, ¿verdad? O sea, de hecho, en el camino, ya después no. Bueno, por los pueblos, sería aquí, ¿verdad? Lo que es alrededor de aquí, digamos, mismos, los pueblos míos, San Antonio, Pejeballo, todo lo que se llama aquí, Pérez de León, parte del sur, San Vito. Ahí comencé yo a andar con él. Ahí Michael Blake, en una ocasión en Cañero comenzaron a verlo. Que lo traían a ellos a los pueblos, ¿verdad? Entonces ellos vieron que el toro tenía condiciones como para llevarlo al Zapote. Fue cuando en una ocasión me dijo Cañero, Luis, ese toro que llevarlo al Zapote. Michael Blake me dijo lo mismo. Le hacen el comentario a Fernando. Y don Fernando, lo ve en video, pero don Fernando no lo vio nunca jugando antes de llegar al Zapote.
Ah, bueno, no, en quebrada ganamos, parece que sí lo vio, pero ahí quedó el muchacho en la puerta, no, no se supo nada, no, que sí, de verdad. Y ahí, entonces ahí ya don Fernando ya lo vio, ya todo les fue gustando. Y están así que ahora ellos quieren mucho el toro. Individuo muy, muy delicado, casi, casi, o sea, esas cuestiones de alimento muy poco. O sea, él es muy, muy, como delicado, yo no sé qué, le cuesta comer concentrado, heno muy poquito, sí. Y sí, el agua, sí, lo normal. Si le digo que lo chineamos sería jetón, porque yo le pongo concentrado ahí y no come. Juanca no come concentrado, él es un delicado. Él es solo aquí con los pastillos. Yo le pongo muchos productillos y eso sí. Los parasitos bien. Ahí viendo algo porque. Para que se vaya comiendo los viajes. No, exactamente. En Zabalito, ven que era un toro exclusivo que era, y que era un toro, no esos toros redonderos, porque usted sabe que a la gente le gusta mucho el toro de este tipo de brinco, ¿verdad? El toro que brinca es el toro que yo siento que a la gente le gusta. Y ahí comenzamos a ver que la gente decía, uy, qué toro. Y entonces yo comencé a ver que sí era un toro que iba a dar mucho, seguro, ¿verdad? Y allá venimos. No, ahora es un amor de toro más bien. Él cuando, por ejemplo, cuando lo empezamos a jugar nosotros, o sea, era algo insoportable en la manga, en el corral para inyectarlo, para amarrarlo, o sea, era algo insoportable, le puedo decir. Ahora se ha avanzado mucho, se ha avanzado demasiado más bien, pero antes era algo exagerado de insoportable, podemos decirle. Un poco alguien, más bien en una ocasión alguien dijo que parecía un, dio a entender algo con la pólvora, es que como que el huracán, no, el, bueno, algo con la pólvora, y yo ahora pues el dinamita sí que va bien, y yo siento que le calza el nombre, ¿no? Sí, estaba ya en otra finca que tenemos en Volcán, en el peje Volcán. Hace que unos 4 meses, creo, por ahí más o menos, lo traemos para acá, para San Rafael de Platanares. Sí, es como, digamos, hablar de un toro como el Echaire. Ya sabe todo el mundo quién es el Echaire, ¿verdad? Para los otros, son pocos, por ejemplo. Ya uno sabe, pero sí, la gente, yo siento que... Ya, don Fernando me dijo que el nombre le cantaba, ¿verdad? Y no fue que nadie me lo dijo, ¿verdad? Vinicio, usted salió así de nosotros, ¿verdad? El nombre, el Dinamita. Lo que puse atrás, ahí lo puse atrás. Al pico, eso sí. Hay que quedar el pico, el poste atrás ahí, cuadro ahí con la regla. Voy a quitarle la sombra primero.
cuenta. Cada pendejo. Bueno, nosotros lo usamos berijera nada más, no le ponemos grupera, no lo gruperíamos, solo berijera a tres dedos de socado más o menos, ahí tres, cuatro, por ahí anda más o menos, de lo que se soca. No va muy socado. Porque no todos los días se hacen toros buenos. Cuesta mucho, Juan Carlos, ¿verdad? Usted que tiene toros de monta, lo que cuesta hacer un toro de monta, o hacer o que salga, hecho ya con ganas de, como este toro, que a él le gustó y le ha gustado eso, le ha gustado cada vez, y yo siento que no es tanto lo que uno lo hace, ¿verdad? No, la verdad, o sea, nos ha traído muchas emociones, muchos momentos de alegría, muchos momentos felices, de felicidad. Eso es lo que nos da, porque es lo que nos ha dado, felicidad, momentos bonitos. Sí, sí, con la voz, sí, con ver. Lo que pasa, Juan Carlos, y me han ofrecido todas las platas bonitas. Pero no voy a decir nombre, pero no hace falta, ¿no? Pero en una ocasión me llamaron, estaba yo en una finca allá por Bolas de Buenos Aires que tengo allá, y en eso le conté a este muchacho, me están ofreciendo una plata por el dinamita, y me dice, ya como bravón lo sentí, me dice, papi, si va a vender el dinamita, venda todo, no deje ninguno. Bueno, ya se dieron cuenta otros de aquí, los otros muchachos, los que están en el restaurante. Papi no vende el dinamita, una chiquilla que incluso conoce poco de toros, pero le gusta, por lo menos le gusta. Mi papi no vende el toro. Entonces, Juan Carlos, me puse a pensar que la plata me servía, porque aquí no le sirve la plata, incluso uno maneja todavía jaranas y carajadas y fincas que ir comprando. Entonces, arrastra ahí jaranitas, ¿verdad? Para nadie es un secreto. Y yo me puse a pensar que cogía la plata y después me quedaba sin plata y sin toro. Lo que comentamos usted y yo una vez con su caballo, ¿verdad? Entonces dije, no lo vende. Es el joven mío, ya estoy metido en años, ya no soy un chiquillo para decir, y entonces es lo que me gusta sinceramente, me gusta andar en las fiestas, soy fiestero, me gustan las fiestas de toros, caballos, de todo lo que sea fiesta me gusta ir, y entonces dije, mejor es el joven que tengo ahorita los toros, a los años que tengo ya, con eso me quedo, entonces decidimos lo mismo. Y sí, la verdad que sí, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, todo el mundo, todas de la familia somos muy, muy, muy aficionados a los toros, ¿sí? Así fue, claro, me venden los toros. Uy, el camión se vende todo, aquí está todo, papi. Entonces, ahí Juan Carlos me puso a pensar que, no, la plata no es todo, ¿no? Más de uno me han dicho, mira, amigos, Luis, empacado se lo hago yo si toro. Le pongo hasta un lacito ahí de cariño, no sé qué, que lo vende, si una plata buena yo lo vendo. Eso piensa usted, pero a veces hay cosas más importantes que la planta. Dejamos, viene preparados para toros de competencia. Aquí habla de Euromax, con la energía del toro, arsenicado, B12, aceite alcantarillado. Este es el aceite que hablábamos antes. Hay una gran variedad de productos de Alcamos. Aquí estamos para los clientes. Ya toda la gama. Ya. No, lógico, o sea, antes de la jugada, antes de cualquier jugada, sí hay nervios, bastantes, pero bien, al ratico pasa. Ah, vamos para los premios Tauros, si Dios quiere, el 7 de noviembre, en Bagaces. Estaremos en Bagaces, si Dios quiere, allá, con ese torito, a ver cómo nos va, luego estaremos allá en Sarapiquí, con las promesas, y bueno, ya ahí vendrá ya otros eventos, ya
Don Fernando me ha hablado para llevarle el zapote también. Entonces, va a tener varios eventos, hay que cuidarlo un poquito. Señalo, ¿verdad? Totalmente. Y ahí... No, ojalá de que el toro juegue y que haga lo que él sabe hacer, que haga una bonita jugada, que el público quede contento con la jugada, con lo que el toro haga.